ejemplo de que por abrir la boca puedes perder el trabajo, ajá, es el del periodista este Rodner Figueroa. ¡Ah, wey, sí! Oye, que ya no Figueroa en la televisión, ya ¿eh? No. Oye, por abrir la boca, lo güey. Pero la primera que despidieron por abrir la boca, ¿sabes a quién fue? ¿A quién? A Mónica Lewinsky. ¡No! ¡Ay, señora! Se reventó el globo. Ella quiere decir que lo infló demasiado. En cambio, él quiere decir que va a ser papá, güey. Oigan, ustedes que conocen bien las playas, ¿cuáles son las que recomiendan para este spring break? Básicamente, las playas cerca del mar. Mira lo que compré, Villalpando. A ver, ¿qué compraste? Es una antena de televisión. Mira nada más. Ver, fíjate, hombre, está lanzando ya las microondas para... Las ya microondas. Se está sintiendo calientito. ¡Ay, platanito! ¿Hoy te puedes marchar? ¡No! De premio no te preocupes que te voy a enseñar mi salchicha. ¿Qué? ¿Qué? No, sí. Aquí está mi salchicha. Mira, qué lindo. Amigos, esto fue Te la Compro. Sigan con nosotros porque regresamos con el gran actor y director de Hollywood, Jason Ridley, aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Eres la ladrona que me robó. De The Walking Dead, demos la bienvenida a Michael Kudlitz. Personaje también. Bueno, ya hasta tienes tu muñequito del Sargento Abraham. What's really weird is that somewhere there's going to be some kid who opens up your action figure at Christmas. Aquí en esta pantalla van a empezar a aparecer varios famosos que están convertidos en zombies. Vamos a empezar con el primero. Pon mucha atención. That's more angry than usual Kanye. Now we know why he doesn't smile. At the same time, al mismo tiempo. ¡Ahora! ¡Venga! Si te quieres sentir mal, párate en un lado con Johnny Depp y en otro lado con Antonio Banderas. ¿Qué pasó? ¿Estamos enojados o qué? Pero también hubo ahí en tu vida pues, grandes producciones impresionantes que no les fue muy bien. Fake, sí, hay unos. Danny Potter. Oh, no. Esta trataba de un mago que a todos se encantaba con su varita mágica, ¿sí o no? Pero de pronto crece y su varita se le dobla. ¡Se arranca! ¿Quién va a llegar primero aquí? ¡Hasta levanta las piernas, Lady, feliz y contenta! ¿Qué pasa? Ahí se adelanta Platanito, peligrosamente. ¡Sí, toma la delantera, se le fue! Levi no entiende cómo es que lo hizo el payaso, pero ahí va. Y también Noel está adelantando a Levi. ¡Mario! ¡La mejor medida! Sabrina Guevara y Cameron Vicondova. ¡Ay, güey! Aparte yo te he visto y eres una mujer muy ágil, pero bueno, ya me enteré que eres una gran bailarina. ¡Ay, güey! ¿Verdad? Es cierto. I was a professional dancer. I've been dancing since I was 5. ¡Música para bailar! ¡Ah, güey! El primero que adivine va a ser el ganador. ¡Ahora, corre tiempo! Walking Dead. ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuántos fantasmas tiene el juego de Pac-Man? Ninguno. Los fantasmas no existen. La vamos a tomar como respuesta. Pues no existen. La respuesta correcta es... ¡4 fantasmas! ¡Ahora! ¡Luis Coronel!